chicos, acabo de encontrar esta página donde te va a ofrecer trucos para ganar diamantes gratis de Fate Fire. Vaya rápidamente, dejo la descripción de este video, están unos links donde van a ganar diamantes fácilmente. Vayan ahora mismo debajo de la descripción, denle rapidito clic y entren. ¿Y no me trajiste nada? ¿No? Ah, bueno. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué compraste? Cuento. Cosas de uso personal. Bueno, Mariana, estuvimos haciendo un par de encuestas aquí. ¿Por qué huele perfume de hombre? ¿Quién se echó perfume de hombre? ¿Quién sería, ¿Quién sería? Yo lo elegante. Bueno, chicos. Sí, vamos a tener que llamar a Aleja, la vamos a tener que llamar. No, no la habíamos llamado porque primero habían dicho que sí, luego votaron que no y para desempatar al final votaron que sí, que tengo que llamar a Aleja. Es el reto que pusieron y ellos mismos, los aventureros, decidieron que sí, que tengo que llamarla. ¿Ok? Está secreteando mucho. Bueno, vamos a hacer la llamada, Bueno, chicos, ustedes lo pidieron, no fue idea mía, fue idea de Nando y de Marco, y ustedes lo decidieron en las votaciones de la encuesta, Mariana, pero ¿estás bien? Porque vi que publicaste algo en Instagram. Falta que alguien se suscriba para que Mariana recupere allí la vitalidad y haga un baile. Vi que pusiste algo en Instagram. ¿Qué? Pusiste una, como una carita ahí. Ah, sí. ¿Y eso? Es que no encontraste lo que se estaba. Ah, ¿no encontraste lo que ibas a comprar? Ah, ok. No es tan fácil, ¿verdad? Jugar un torneo. Fue el mundial de Free Fire. Jason, ¿fue fácil? ¿Y qué hacemos? Sí, parece que Mariana está en coma. No, pero ya me cambiaron la silla. Ya le cambiaron la silla a Mariana, ahora sí está cómoda. Bueno, chicos. Allí son los memazos de Jota. Bueno, ¿quién fue el que ganó el torneo? ¿Quién ganó el torneo? Bueno, chicos, voy a hacer la llamada ya. Sí. Voy a hacer la llamada. Bueno, dale. Dale, que todo el mundo está impaciente. Me voy a quedar sin batería acá. Aquí voy, chicos. Porque ustedes lo pidieron. Ay. Porque ustedes lo pidieron, chicos. Diablos, señorita. Aquí va. No lo hagas, Yolo. Cállate, ¿vale? ¿Qué? Hola, Aleja, ¿cómo estás? Hola, ¿Yolo? Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, todo bien. Nada, te llamaba para preguntarte cómo estás, en cuarentena, cómo la estás pasando. Pues bueno, que me llamarás hoy. Bien, bien, pues aquí en mi casa, juiciosita. Nada. Estoy viendo una serie. Ah, como siempre. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué haces? Estoy viendo Grey's Anatomy, pero es súper larga, tiene como 15 temporadas, entonces tengo un montón de plan para esta cuarentena. ¿Y tú qué haces? Nada, estoy en stream. Estoy streameando. Trabajando, divirtiendo. ¿Y cómo están todos en la casa? ¿Bien? Sí, todos bien. Bien. Qué bueno. Sí. ¿Y tú? ¿Qué más? Qué bueno. Bien, en clases virtuales, aburrida. De hecho, en estos días estaba mirando fotos viejas y me acordé de ti, te he pensado mucho. Qué bueno. ¿Y las clases? Sí.
sí, eran divertidos. Sí, me haces mucha falta. Bueno, Aleja, hablamos más tarde. Cuídate. Dale, dale, hablamos más tarde. Dale, tú también. Chao. Llamarle ya. Como que querías algo más, Yolo. ¿Cuáles eran esas clases de música? ¿Te las dejó por ti? ¿De qué te ríes tanto? Si Mariana está molesta. Yo creo que está celosa. Pero cumplió. Mira, se va a jugar el torneo, no, Jota, cambiando de tema. Nah. Bueno, estamos esperando, chicos, ya yo lo cumplió. La llamada Aleja está muy bien, no se tiraron nada. Tenía razón yo lo que quedaron bien allí entre Yolo y Aleja. Bueno, chicos, ahí cumplí. El reto que me habían puesto Nando y Marco, cumplí con la encuesta que ustedes habían dicho. Yo no quería llamar, ustedes votaron y decidieron eso. Aleja dijo unas cosas ahí que la verdad no sabía. Y bueno, yo les dije, Aleja es una buena chica. Aleja es una buena chica. Lo que pasa es que tuvimos que terminar por Mariana, lo que les digo. Aleja no es Mariana. Y no sé, yo siento que Mariana como que le afectó esto. La cagaste. No, la cagaste tú que me dijiste que hiciera esto, Nando. La cagaste, Nando. Man cagada. Mira, el torneo, parece que Jota nos dice que se va a jugar una última sala. No, ¿qué torneo? Yo no quiero estar en ningún torneo. Que no han pasado la idea. Yo no voy a estar en ningún torneo. ¿Pero qué pasa, Yolo? Mira, no te puedes ir. Ah, bueno, ahora también Yolo se molesta y él fingió tu muerte. Jota, ¿sabes si Mariana se fue? Ah, yo creo que se fue. ¿A qué vienen si se van ahí? Creo que se fue.